hace más de un año me ofrecieron realizar un documental histórico en video sobre la independencia de Costa Rica. Al principio pensé hacer un trabajo clásico, que fuera enumerando poco a poco y de forma cronológica los acontecimientos del antes y el después de la fecha de independencia, 1821. ¿Estamos listos? Sin embargo, deseché esta idea porque mi verdadero interés era poder relacionar la historia de la independencia ocurrida hace muchos años con la vida cotidiana de la Costa Rica moderna. Escena 1, toma 1. Acción. Decidí entonces contar una historia que encerrara en sí mismo el concepto de la independencia y que al mismo tiempo demostrara que lo que somos hoy es producto de un pasado común. El tema de la independencia se me convirtió en una pregunta difícil. ¿Dónde encontrar el pasado común que nos pueda facilitar la comprensión de lo que somos hoy? Luego de pensarlo, comencé a ensayar una historia que también fuera una respuesta. Entonces, recordé una antigua historia de mi familia, la anécdota de un duelo. Pero antes de contar esta historia, tengo que relatar las extrañas circunstancias en que me enteré de ella. Sobre todo porque tiene una relación íntima con la independencia, ya que sucedió un 15 de septiembre cuando yo era solo un niño. El año de 1821 fue un día muy importante para las naciones centroamericanas. Por eso debemos conocer el significado de nuestra bandera, el azul. Significa el azul de nuestro cielo. Donde están representadas las montañas de nuestro país, los dos océanos y los barcos significa el comercio. Espero que haya aprendido la lección y no quiero más quejas de sus profesores. ¿Y entonces le quedó bien el cafecito? Delicioso está, muchas gracias. ¡Abuela! ¿Quién es este señor? ¡Ay, mujer! ¿Qué te pasó? ¿Qué tenés? ¡Qué barbaridad! Ayúdenme a levantarla. A ver, ayúdame, mira, está desmayada. ¡Qué barbaridad! Cuando más dudas tenía de cómo abordar el tema del documental, fue que recordé la historia de aquel antepasado del cuadro que tan fuerte reacción causara en mi pobre abuela. Pensé en contar su historia, pero además se me ocurrió que de alguna forma él mismo la contara. Ocurría el año 1821 cuando todo lo que relato sucedió. Sucesos que desembocaron en mi muerte. Caminaba por el campo en dirección a la casa de mi prometida.
Bueno, de la mujer que decidieron sus padres y los míos que sería mi esposa. Pero la vida no es como uno quiere, ni como los padres quieren, ni como nadie quiere. Es como es. Hoy has venido más callado que de costumbre. Un día duro en los negocios. Siempre es un día duro, pero hoy te ha pasado algo. Lo noto en tus ojos. No es nada. Solo estoy un poco cansado. Sí, es verdad. Te veo más callado, pero más animado. Cuéntanos, mi futuro hermano, ¿en qué tanto piensas? Solo pienso en los negocios de mi padre. Que se lo debes a nuestro difunto padre. Evita defraudar a mi hermana, futuro hermano. Recuerda que lo que tienes y lo que tendrás es nuestro. No pienses mucho. Eso es de personas poco inteligentes. Nada me habría pasado si tres acontecimientos no hubieran tenido lugar. Uno fue que el 15 de septiembre de 1821 se declarara la independencia de Centroamérica. Lo otro, pasar de los pensamientos a la acción. Obviamente que me descubrieran. Que el ayuntamiento, reconociendo conforme a estos principios la independencia del pueblo que representa, no quede sin concurso. Y sin darme cuenta, un odio increíble nació entonces en el hermano de mi prometida hacia mí. Por un lado, no quería que yo me casara con su hermana. Por otro, no se atrevía a deshacer la voluntad de su difunto padre. Por eso, cuando llegó el acta de la independencia, encontró la oportunidad para buscar otra salida a nuestras diferencias familiares. Y aún no están concordes los pueblos de aquella provincia sobre los principios o bases que deben adoptar. Caballeros, por favor, esperemos, como dice el referendo de León, a que se aclaren los nublados del día. Pero esperemos a que la decisión sea a favor de la independencia, señores, y comencemos a pensar a quitarnos de encima a una madre a la que no le hemos importado nunca. Es desleal pensar así y criticar sin fundamento a la monarquía. No buscamos la independencia. No hemos peleado por ella. Ningún hijo de esta tierra ha derramado ni una gota de sangre por esta supuesta libertad que desde Guatemala nos llega. Somos igualmente libres en aceptarla, ¿o no? Ser español es mejor que ser nada. Siempre será nada el que ahora nada es. ¡Bastardo! ¡Bastardo! Mi vida acabó precedida por dos grandes errores. El primero fue ser imprudente con mi lengua. El segundo, confiar en mi padrino de armas. Pero aún en la lejana dimensión de las cosas que ya no son, pienso que de no haber yo hablado me hubieran provocado de cualquier otra forma. ¡Corten! Lo único cierto es que no viví para haber resuelto lo nublado del día.
En esta toma hay una corrección innecesaria. Mañana tenemos programada la grabación de los monumentos de 1856. No hay mucho de dónde agarrarse. Bueno, creo que la penúltima quedó mejor, ¿no? Solo tenemos un pequeño problema. De la lista de monumentos que hicimos hay uno que falta. Eso se llama una buena investigación de campo, ¿ah? Mira, apágate esa música que me tiene harto. ¿Cómo es eso de que falta un monumento? Podemos probar otra música. ¿Podemos probar otro monumento? No, no, ni otra música ni otro monumento. Yo no me voy a tragar ese cuento de que falta una estatua. Vamos a ver la toma. No es mi culpa. Ayer fui a visitar los monumentos que vamos a grabar. El de Pancha Carrasco no estaba en el lugar en el que supuestamente debía estar. Vea por atrás. Ayer visité el lugar, no encontré nada. Pregunté a los vecinos y me dijeron que jamás habían visto un busto en el lugar que indica la dirección. Al principio pensé que era mi error, pero visité la municipalidad y encontré en los archivos que, en teoría, en este lugar debía de estar el busto. Decime una cosa. ¿Clasificaste los cassettes? Sí, están en el estante junto con todos los materiales del proyecto. Está bien. Vos nos contaste que tu abuela se desmayó cuando vio el cuadro de tu antepasado. Bueno, me imagino que para las buenas cristianas como mi abuela, un hombre, aunque fuera su antepasado, si moría en un duelo era bastante pecaminoso. Pero si tu abuelo no se casó, ¿cómo tuvo descendencia? La abuela de mi abuela era la campesina. La aparición del busto de Pancha Carrasco fue el primero de muchos extraños incidentes que rodearon la filmación. Mientras los actores de una de las secuencias de nuestro documental se maquillaban, corroboramos que el busto sí estuvo en donde yo lo había buscado. Para maquillar y vestir a los actores de la secuencia que íbamos a grabar, llevé diversas fotos sobre los personajes históricos que íbamos a recrear. Para Pancha Carrasco, traje las del busto desaparecido. Claro que lo recuerdo. Estaba en la plaza que queda cerca de la pulpería El Canario. Déjeme verla. Por supuesto que sí. Yo la vi muchas veces, camino al psiquiátrico. ¿Internado? No, mi hermano. Alguien se la habrá robado. No lo creo, es una vieja muy fea. Ay, oí. Bueno, bueno, muchachos, pongámonos serios y pongámonos a trabajar, porque si no salimos a las 4 de la mañana. Con vos siempre salimos a las 4 de la mañana. ¿De luz? ¿Qué son? Las fotos del busto de Pancha. Ya está listo, señor. ¿Está listo ya? ¿Puedo avisar? Bueno, ya está seguro, sí. Vamos a ver cómo quedó. Ajá. Vamos a utilizar pizarra, ¿verdad? No, no, la pizarra no. Ah, ok. Ok, bueno, estamos listos, ¿verdad? Las diapositivas. ¿Listas? Ok, muy bien. Bájeme la luz. Diapositivas. Acción. Recuerdo muy bien la primera vez que se me informó de la presencia de los filibusteros en suelo centroamericano. Lo primero, no que pensé, sino que sentí, fue una enorme vergüenza. Vergüenza de que hermanos de otras hermanas tierras les dieran asilo a esos ladrones. Nuestro propósito no fue esclavizar a estas jóvenes tierras, como en muchas ocasiones se ha querido malinterpretar. Nuestro deseo era civilizador,
segregar a las razas inferiores y purificar la sangre. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Muy sencillo, evitando el mestizaje. Yo fui a pelear contra el filibustero invasor, porque creía en algo más que la defensa de una tierra. Pensaba que con el tiempo, este territorio podía convertirse en algo mejor. ¡Corte! ¡Ay, no! ¿Pero ustedes qué piensan? ¡Que tengo todo el tiempo del mundo! Compatriotas, a las armas. Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que la ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. Ellos os llaman. Ellos os esperan para alzarse contra sus tiranos. Su causa es nuestra causa. Los mismos que hoy los vilipendian, roban y asesinan, nos desafían audazmente e intentan arrojar sobre nosotros las mismas ensangrentadas cadenas. Corramos a romperlas de nuestros hermanos y a exterminar hasta el último de sus verdugos. Veamos entonces al general Cañas. En la parte de Santa Rosa. ¿Con qué lo vas a visualizar? Con el cuadro. El cuadro es de la batalla de Rivas. Editemos ya. Santa Rosa fue nuestra primera victoria. Los filibusteros habían invadido suelo costarricense y el 20 de marzo se refugiaron en la hacienda de Santa Rosa. Los comandaba el coronel Schlesinger. Estaba mejor la otra toma. Mejor sigamos con lo nuevo. Mañana regreso sobre esto. ¿A qué vamos? A la inauguración del Monumento Nacional en 1895. Creo que tenemos un problema. Ay, aquella noche fue realmente amarga. Tantas horas de trabajo y los muchos problemas que tuvimos que superar para realizar este video parecían de pronto esfumarse sin el más mínimo sentido. Solo pensábamos en cómo terminar el trabajo prescindiendo de los valiosos minutos que no podíamos volver a refilmar. ¿Cómo explicarse que alguien se interesara en robar unos videos que solamente para nosotros tenían sentido y valor en aquel momento? Ya vamos por septiembre de 1895 y en poquísimos días el señor presidente Rafael Iglesias inaugurará lo que ustedes conocen como el Monumento Nacional. Después de 3 años de permanecer guardado, el señor presidente ha considerado que el 15 de septiembre es un buen momento para develarlo. ¡Guiamos a Centroamérica en la lucha contra los filibusteros! La campaña de 1856 nos unió como hijos celosos que ven amenazada su independencia. En honor a los que murieron por la patria, y en honor a los que estamos dispuestos a sacrificarnos por ella, es que procedemos a develar nuestro más glorioso monumento, el Monumento Nacional. ¡No! ¡No! Apenas es medianoche y ya está levantado para iniciar sus labores. Pregunta. ¿Ustedes saben por qué le dicen gallo de lata al presidente Iglesias? No, por chiquitillo y por matón. ¿Saben ustedes por qué sus mamás van todos los días a misa? ¡Pregunten! ¡Pregunten, cabrones! ¿Por qué? Para pedirle perdón a Dios por haberlos parido a ustedes. ¡Ríanse! ¡Ríanse, infelices! La figura representan unas amazonas que luchan unidas contra los filibusteros. La figura más alta simboliza a Costa Rica por su liderazgo en la campaña.
Costa Rica le sirve de apoyo a Nicaragua y le indica el camino a las demás repúblicas. Nicaragua aparece con un velo que demuestra el duelo por la ocupación de los filibusteros. El Salvador, Honduras y Guatemala empuñan armas que hacen alusión a pretéritas batallas. Y la patria lo recompensará con los dones de la admiración. No la cubran todavía. No la cubran todavía. Ustedes saben cómo les sirven a las tías de iglesia. Para concluir, quiero decirles que guiamos a Centroamérica en la lucha contra los infames filibusteros. La campaña de 1856 nos unió como hijos celosos en defensa de nuestra independencia. En honor a los que murieron por la patria y en honor a los que estamos dispuestos a sacrificarnos por ella. Es que hoy venimos a develar nuestro monumento, el Monumento Nacional. La develación del Monumento Nacional fue todo un éxito. Sin embargo, el temor de que alguien atentara contra su obra nunca abandonó a don Rafael. A partir de entonces y hasta el final de su vida, no perdía oportunidad para velar uno de sus más preciados dones. Algunos entendidos afirman que su alma vaga en las noches de luna por los predios del parque, tratando de ahuyentar a los oscuros conspiradores que, según él, siempre lo persiguieron. A pesar del robo de las cintas, la producción no podía detenerse. Al día siguiente resolvimos seguir con la grabación prevista. De pronto pensamos en nuestra desesperación, que podíamos modificar el guión para enfatizar algún aspecto relacionado con el Monumento Nacional y así compensar la pérdida del material. Y eso fue lo que hicimos. ¿Qué quieren que les cuente? ¿La historia oficial o mi historia? ¿Y cuál es la diferencia? La historia oficial dura un minuto. Un día nos dijeron en el colegio señoritas que llegáramos el 15 de septiembre para celebrar la independencia. Fuimos, oímos lindos discursos y luego cada quien para su casa. Esa es la historia oficial. ¿Y su historia? Jefe, aquí está todo listo, venga, vea. Voy, un momento, por favor. Cuente su historia. Y corre cámara. Empiece, por favor. Cuando yo tenía 15 años, estudiaba igual que todas las jóvenes de mi época en el colegio de señoritas. Y es cierto, un día llegó la profesora a la clase y nos dijo que para el 15 de septiembre deberíamos ir muy hacendaditas. Recuerdo incluso sus palabras. No solo en la ropa, sino en el espíritu. Porque vamos a celebrar un gran día, el centenario de nuestra independencia. Eso de tener hacendado el espíritu era una frase bastante intrascendente. Sí, nos pusimos nuestros mejores uniformes y nos arreglamos dentro de lo posible lo mejor que pudimos. Pero no precisamente para rendirle tributo a la independencia, sino para que los muchachos del Liceo de Costa Rica nos vieran. En ese entonces, a mí me interesaba justamente un muchacho del liceo. Perdóneme, señora, pero ¿qué tiene que ver este muchacho con el 15 de septiembre? Ese es el problema de ustedes, los jóvenes. No saben escuchar una historia. Yo no sé cómo andan contando historias si no pueden escuchar una completa. Para contestarle, esto que le estoy contando tiene que ver en todo con el 15 de septiembre.
Hay antiguos fantasmas escondidos en los árboles que escoltan el Monumento Nacional. Cada vez que camino por allí logro verlos con nitidez. Y en medio de sus danzas me encuentro yo. Aquel día mi interés principal era mi pretendiente. Pero también le puse atención a los discursos. Y entre ellos a uno magnífico por el fondo de sus palabras. Aún hoy me parece estar escuchando a García Monge levantarse para ir a la tarima principal y con aplomo de gran hombre referirse al sentido del monumento. Como testimonio de la gratitud nacional, erigióse un día este monumento a los inmortales que en el glorioso 56 estuvieron resueltos en no permitir opresiones extrañas en tierras centroamericanas. ¿Y su novio? ¿Mi novio? Bueno, él escuchaba el discurso y yo lo miraba a él. Por un momento que duró muchos años, creí que él sentía lo mismo que yo. A este monumento se concurre en horas solemnes como la presente, para renovar la fe en los destinos de la patria, a buscar inspiración y luces, enseñanzas y estímulos para continuar la ruta emprendida. En alto la cabeza y regocijado el corazón. Y en otra parte del discurso dice: es digna de la escultura esta previsora y saludable advertencia del profeta Martí. El suelo es la única propiedad plena del hombre y tesoro común que a todos iguala. Y para dicha de la persona y de la calma pública, no se ha de ceder, ni fiar, ni hipotecar jamás. Cuando yo veía a mi pretendiente, creía ver a uno de los héroes del 56. Interpuse a mi sentimiento el amor por la patria. Cuando terminó la actividad, esperé a mi primer amor. Me tomó en sus brazos y me besó. Nunca me habían besado antes. Y creo que nunca volví a sentir un beso como aquel. Esculpimos juntos nuestro amor en la piedra. Y recuerdo que yo pensé en el final del discurso de García Monge. Que al final de cuentas, jóvenes estudiantes, que a las entrañas mismas de la patria con las mujeres se llega. Y sin ellas, al trastorno, a la disolución y a la muerte. ¿Entendió, señor, mi historia o se le explico? Pero ese no es el final. Muchos años después, este joven convertido en político fue tachado de corrupto por favorecer a empresas extranjeras que tenían dudosos intereses en el país. Me sentí engañada por él. Aquí no hay nada parecido a un corazón por ningún lado. Debe estar por aquí. Esa historia pasó hace más de 75 años. Tal vez ni sea cierta. Ay, bueno, no quise decir eso. Lo que pasa es que puedes llegar a ser obstinado hasta el cansancio. Esa es mi virtud. Loco, nos van a ver. Deja de preocuparte y ven y ayúdame. Hay que completar el monumento. La anciana del asilo nos conmovió. Comenzamos a entender que la independencia
no era únicamente un tema político o cívico. Por el contrario, también tenía implicaciones éticas. Llegamos a la conclusión de que la independencia es, ante todo, una actitud y un compromiso. ¿Dónde está tu hermano? No lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí sobre la tierra. Un momento. Luz de trabajo. No le siento intención a tu último parlamento, Caín. Por ese motivo, decidimos acercarnos al núcleo experimental de teatro Los Bertolos, que por aquellos días montaron un espectáculo llamado El legado de Caín y Abel. 10 minutos de descanso. A ver si acaso llega el cabrón de Abel. 2 veces en la semana que llega tarde. Nos gustaría incluir fragmentos del drama, el documental y, si es posible, una entrevista con el director y los actores. No me queda muy claro. La propuesta de nosotros está relacionada con la guerra civil del 48. No tiene nada que ver con la independencia. De hecho, la obra es la historia de un hombre que es pagado para que asesine a un líder comunista una vez que termina la guerra civil. Luego, el hombre se da cuenta de que el líder es su amigo y decide postergar la decisión hasta que no le queda más remedio que cumplirla. Y la culpa lo termina destruyendo. Cuando terminó la guerra civil de 1948, ¿quién ordenó la persecución de los comunistas? Los rebeldes, por presiones extranjeras. La Guerra Fría ya calentaba el ambiente. Ese es el punto. A lo largo de nuestra historia republicana, las potencias siempre han metido mano en nuestros países. Estamos pacíficamente invadidos. Buenas. ¿Cómo están? Disculpen la tardanza. Segunda vez en la semana, tenemos que hablar. Ay, Víctor. Sabes que me estoy divorciando y eso quita tiempo. Y no puedes hacerlo en otro horario, que no sea el de ensayos. Ay, ya, paciencia, paciencia. Bueno, y además, vos tenés 3 divorcios a cuestas y me venís a estrilar. Sí, pero nunca lo has hecho en horario de ensayos. Ya, ya, déjame disfrutar esta nueva experiencia, güey. ¿Quién ordenó mi muerte? Los tiempos. Fuerzas incontrastables. Personajes invisibles que me manejan como si fuese una marioneta. ¿Sus nombres? No los conozco. Son poderosos personajes que salen por las noches a dictar el fúnebre destino de sus víctimas. ¿A quién le vendiste el alma para que me dieran muerte? No la vendí. Me la robaron. Momento. Luz de trabajo. Hay algo que tenemos que tener claro. Si Caín llega al crimen, es porque hay fuerzas por encima de él presionándolo. Lo que quiero que entiendan es que Caín no es un vulgar y repugnante asesino. Es una víctima. Eso fue lo que nos pasó en el 48. Costa Rica puso los muertos, otros países pusieron las armas. ¿Y no será peligroso caer en la ambigüedad? Tranquilo, la ambigüedad siempre es atractiva. No, no, yo siento que el texto se está volviendo muy intelectual hoy. Bueno, bueno, ¿pero ustedes qué son? ¿Políticos o actores? No quise ser un homicida. ¿Quién puede alegar libre albedrío cuando es controlado por fuerzas superiores? No seré yo quien te juzgue. Será el tiempo futuro el que se encargará de castigarte. Los Bertoldos nunca estrenaron su obra. De haberlo hecho, hubieran convulsionado la vida cultural de la ciudad. ¿Dónde está tu hermano? Sin proponérselo y quizás sin entenderlo muy bien, estaban a punto de afirmar que la independencia es, a veces, una concesión de los que tienen el poder. Desde la tierra. Mi maldad es tan grande que no puedo esperar yo perdón. Todas las películas tienen un secreto. Y en las que yo había realizado, mi secreto era el anticuario, un viejo conocido de carácter y conocimientos enciclopédicos que se dedicaba a vender baratijas que él llamaba históricas. Él nos proporcionaba todas aquellas cosas difíciles de conseguir para los videos,
trajes antiguos, pistolas, bisutería, en fin, todo lo que necesitábamos que pareciera viejo. Lo cierto es que le había contado al anticuario sobre los cassettes que nos habían robado. Un día, cuando ya casi teníamos la filmación lista, el anticuario me llamó. Me dijo que no sabía nada de nuestro material perdido, pero que tenía algo que nos podía interesar. Esto. Este es el asunto por el que te llamé. Una cinta fechada 24 de abril de 1970. Esa fue la fecha de la manifestación popular contra Alcoa. La transnacional que quería un contrato del gobierno para explotar bauxita en San Isidro del General. Ese 24 de abril fue la fecha en que la Asamblea Legislativa aprobó el contrato. Lo que no se esperaban los diputados era que el pueblo se les iba a levantar. Yo recuerdo. Apedrearon la Asamblea Legislativa y la PACA reprimió a punta de palos y de gases lacrimógenos. ¿Y qué es lo que contiene esta cinta? Usted tiene razón. De todo esto, lo que más me duele es que en el fondo sé que le estamos vendiendo el país a esos cabrones. ¿Lo reconocen? La voz es inconfundible. Este señor era uno de los diputados de la Asamblea que aprobó el contrato de Alcoa. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Y dónde conseguiste la cinta? En una casa de antigüedades cerca de la Universidad de Markham, en Massachusetts. El dueño la había comprado como parte de un lote de objetos históricos costarricenses que le ofreció un mayorista que no quiso identificar. ¿Y qué más contiene la cinta? Padre. Padre, ¿está ahí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Confiésele al Señor sus pecados. Padre, tengo dudas. Tengo profundas dudas sobre una decisión que voy a tomar. ¿Cuál es el fundamento de su duda? En realidad, la palabra correcta no es duda. Lo que siento es una especie de... mal sabor en la boca. Para serle franco, padre, actué con avaricia. ¿Y pudo haberlo evitado? No. No había otra salida. ¿A qué se dedica usted? Soy congresista, padre. ¿Y no debería estar sesionando? La sesión terminó hace rato. Después se armó un alboroto, yo me zafé por donde pude y decidí pasar por acá. Se está más tranquilo. Afuera hay demasiados locos. ¿Locos? Locos, qué sé yo, hippies comunistas. Padre, no he venido aquí a hablar de desahuciados sociales. Me está chimando algo aquí adentro y tengo que decírselo a alguien. Estoy pensando en aceptar dinero de ellos. Supongo que para aprobar el proyecto de concesión. Así es. ¿No se da cuenta que aprobando ese proyecto el país no gana nada? Aparte de un montón de montañas peladas y tierras muertas. Padre, no es usted comunista, ¿verdad? No. No, no lo soy.
Disculpe, padre, es que uno nunca sabe. Usted tiene razón. De todo esto lo que más me duele es que, en el fondo, sé que le estamos vendiendo el país a esos cabrones. Discúlpeme, padre. ¿Y si lo sabe? ¿Por qué actúa de esa forma? Necesito el dinero. Tengo un hijo internado en el hospital, padre. ¿Y con qué cara salió usted a dar discursos en el Congreso? Esa es otra historia. Le digo con sinceridad que me molesta venderme, pero es esto o lo otro. Y usted nunca pierde. Procuro no hacerlo. En este negocio no hay segundas oportunidades, padre. Entonces, ¿para qué viene a confesarse? ¡Hipócrita! Haga lo que le parezca. Usted vive en su ley. ¿Quién diantres es usted? Ya notaba algo extraño en el tono de su voz, padre. Y algo en usted apesta terriblemente. Ya que estamos aquí, déjame decirte algo, hippie comunista. Yo no termino de entenderlos a ustedes. Salen a las calles a romper ventanales, cantando estribillos idiotas para luego salir huyendo. ¿Por qué no tiran la piedra y dan la cara? Es que tu causa no vale una leñateada. No se trata de ser mártires. ¿Entonces? ¿Se trata de ser como todos? No, no te preocupes. Ya te llegará la hora de entender que solamente vale la pena luchar por lo propio. Prefiero reventar antes que ponerme una corbata para engañar a la gente. Es la única manera de mantener una democracia. Aparte de corrupto, usted es cínico. ¿Es que no se ha planteado acaso la posibilidad de dar marcha atrás? ¿Es todo un pueblo el que lo está exigiendo? ¿O es que quieren cometer los mismos errores que en el pasado, cuando le regalaron gran parte del país a las bananeras? Es tarde para echar atrás. Es absurdo tratar de oponérsele al progreso. En esta materia los pueblos suelen ser ignorantes. Déjame decirte algo. No creo que en realidad estemos vendiendo el país, ni tampoco lo hicimos con las bananeras. Lo que pasa es que si supeditas el avance del país a la iniciativa de los ticos, nunca vamos a llegar a ninguna parte. ¿Y con ustedes? ¿A dónde vamos a llegar con ustedes? ¿Y bien? ¿Qué les pareció? No me queda claro por qué el espía grababa la conversación. El espía fue un aporte mío. Lo que pasa es que nunca se supo quién hizo esta grabación. ¿Y qué vas a hacer con la cinta? Se la voy a pedir al anticuario y la voy a llevar a la prensa. Me parece importante que la opinión pública la conozca. Se va a armar una bronca. Y decime una cosa. ¿Por qué nunca usaron la cinta contra el diputado? Parece que la robaron antes de que pudiera salir a la luz pública. ¿Y quién se la robó? Ni idea. Ojalá que no se la vuelvan a robar. Está bien guardada, de eso estoy seguro. Es solo una corazonada. No, aquí solo entro yo. Vea, aquí está. ¡Hijo!
¿Qué fue eso? Una desgracia. No lo vi bien, pero les aseguro que esa cosa tuvo que ver con la desaparición de la cinta. ¿Y los casetes?
falta? Como 20 minutos. Bueno, entonces empecemos con la gente común y corriente. Señora, ¿qué opina sobre la independencia de Costa Rica? Creo que eso sucedió un 15 de septiembre, pero la verdad es que no tengo mucho conocimiento sobre el tema. La verdad es que el tema de la independencia ya es tema del pasado. Ahora es mejor hablar de cosas más interesantes, como que los jóvenes no tienen trabajo hoy. La verdad que el tema de la independencia no me interesa mucho. No somos completamente independientes. Tenemos factores exteriores que condicionan nuestra vida cultural, política, social, en general. El tema de la independencia es algo que nos han inculcado desde que estamos en la escuela o en la secundaria y es algo que realmente no nos importa porque ya pasó hace mucho tiempo y es algo que ya no nos interesa. El tema de la independencia a mí realmente me tiene sin cuidado y... ¿qué? ¿Vale la pena ser independientes? Independencia para un país tan pequeño como Costa Rica es una utopía. La independencia solamente es un tema que se trata en escuelas y colegios. Después que salís del bachillerato, se te olvida lo patriótico. La independencia es solamente un tema que utilizan los políticos de este país para salir a figurar una vez al año y vendernos la idea de que somos libres. ¿Cuál independencia? ¿Qué te parece? ¿Vos crees que funcione? Si no funciona, la cortamos. Bueno. ¿Qué, grabamos? Corre, cámara. Señor, ¿qué conoce de la independencia? No deberían preguntar ustedes por la independencia. Ese es un tema de escuela. Mejor pregúntese algo más importante. Por ejemplo, ¿quién va a ganar el partido de fútbol del próximo domingo?